Bueno, señores, pues empezamos la clase, por favor. Vamos a coger el programa, vamos a ver dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. Nos quedan, contando la de hoy, 5 clases y vamos a terminar el programa íntegramente. A ver, cojan el programa y ábranlo, por favor, por la página 26. Y desconecten sus teléfonos móviles. Muy bien, gracias. No queda nadie más. Gracias. Adiós. Estamos recapitulando, estamos haciendo un repaso, por favor silencio, siquiera sea rápido, de las diferentes medidas de intervención. Estamos haciendo una taxonomía, una clasificación de medidas de intervención y estamos viéndolas juntos, siguiendo las lecturas que ustedes tienen que llevar al día, porque yo doy por supuesto que ustedes hacen las lecturas, porque eso es coser y cantar, y yo en clase me limito única y exclusivamente a puntualizar los aspectos más importantes. El otro día empezamos con la primera medida de intervención, la relativa a la directa intervención del Estado en el consumo, y hablamos sobre las leyes secas, prohibición de drogas, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre la corrupción, sería la segundo efecto del intervencionismo. Vamos a hablar muy brevemente sobre intervencionismo fiscal, restricción de la producción, y sobre todo vamos a dedicarnos al tema 54, la intervención de los precios, cuyo epígrafe 2 cae en el examen final, la reacción del mercado ante precios máximos y mínimos. Breves comentarios, porque está perfectamente explicado en la acción humana de Mises, sobre confiscación y redistribución, sindicalismo y corporativismo, ya lo hemos visto, caballero, cállese, caballero, míreme, relaciones internacionales, economía de guerra, y el tema 59, epígrafe 3, principio del bienestar frente al principio de mercado, la ayuda a los países subdesarrollados y la política del hambre. Esas dos lecturas, que están en el volumen 3 de lecturas, se las voy a preguntar en el examen y se las tienen que saber muy bien. De acuerdo, luego de todas estas dos páginas, el epígrafe 7 del tema 51, el 2 del 54 y el 3 del 59. Si pasan la página, ya la semana que viene, el martes, lo dedicaremos a hablar sobre la gestión pública de los recursos naturales, que es el tema 59, epígrafe 8. Cállese, caballero, que le estoy escuchando. Y enseguida pasaremos a la seguridad social. El estado del bienestar, la seguridad social, la crítica del sistema público de la seguridad social, es el epígrafe 1 del tema 60, lo veremos Dios mediante la segunda mitad de la clase del martes. Y el jueves lo dedicaremos a estudiar brevemente la economía española, Unión Europea y teoría económica del nacionalismo y la inmigración. De manera que la semana siguiente, que son las dos últimas clases, la primera la dedicaremos a la crítica de la teoría de la explotación, que son el tema 70, y la relación que hay entre la economía y la ética, que es el tema 72, y el jueves, creo que es el jueves 6 o así de mayo, la última clase será la clase de cierre, la clase recapitulatoria, la clase en la que explicaré cómo va a ser el examen y en la que les daré los 10 consejos para tener éxito en la vida. Con lo cual terminaremos, Dios quiera que con un broche de oro, este curso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ver que esto va muy deprisa. Ahora lo esencial es, uno, que se pongan al día en las lecturas. Luego este fin de semana todo el mundo subrayando al día según lo establecido en el programa. Dos, tomen buena nota de lo que yo diga para focalizar la lectura y tener en cuenta que esos epígrafes que les he mencionado se los voy a preguntar en el examen final. Aquellos alumnos que quieran obtener matrícula de honor tienen que entregarme el trabajo para subir nota, que ya está explicado en el programa. Y el resto de los trabajos, Bolonia, pues ya me los han entregado. Si a alguien le falta, por favor, me lo entregan después de clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, dígame, señorita. ¿El trabajo para la matrícula de honor, cuándo hay que entregarlo? La fecha límite máxima, lo que los americanos llaman la línea de muerte o el deadline, es el mismo día del examen. Más preguntas. ¿Sabemos ya el examen, por cierto? ¿Cuándo va a ser? ¿El 11 de mayo? ¿Ya está publicado por el GEAP? ¿Y a qué hora es? ¿Por la tarde? ¿Eh? Vamos. Bien, pues en principio el 11 de mayo va a ser el examen. Y luego, pues, muy bien.
aquellos alumnos que suspendan, ya saben que aquí en este curso solo hay dos opciones, suspenso y sobresaliente, los alumnos que suspendan pues tendrán que presentarse en la siguiente convocatoria, que será Dios mediante en junio, julio. No sé si se ha publicado ya. ¿Qué día es? No lo saben. Bueno, pues si alguien me lo dice, se lo agradeceré. Yo lo miraré también por internet. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, empezamos. Vamos a ver primeramente un comentario breve sobre la corrupción. Es el último epígrafe de este tema primero del intervencionismo, se titula De la corrupción. Ya lo han leído en La acción humana de Mises. La idea esencial es que la corrupción es la compañera invariable del intervencionismo. Allí donde el Estado interviene en economía, inmediatamente surge la corrupción. ¿Y esto por qué es? Porque como depende el destino de nuestras vidas de un funcionario o un burócrata, descubrimos enseguida que debemos de dedicar una gran cantidad de esfuerzo y de ingenio a tratar de alguna manera influir sobre el responsable burocrático que tiene que darnos la licencia, etcétera. Ya lo hemos estudiado cuando vimos los efectos corruptores que tenía el socialismo y, por tanto, mutatis mutandi, todo lo que dijimos en esa clase es trasladable aquí. Lo que es curioso es que la corrupción, que siempre identifíquenla ustedes con el Estado y la intervención del Estado en economía, en un sistema de economía libre no hay corrupción, porque los propios responsables y propietarios de la empresa, caballero, cállese, los propios responsables y propietarios de la empresa son los primeros interesados en evitar que exista este tipo de comportamientos. Y si de alguna forma no mantienen el control, pues es con cargo a su bolsillo, es decir, les cuesta en su cuenta de pérdidas y ganancias. De manera que todos los incentivos van en la línea de que las relaciones humanas sean transparentes y que no haya procesos de corrupción. Cuando el Estado interviene en la economía... todo esto desaparece. La intervención atrae como un imán a la corrupción, y además, de hecho, la corrupción en muchas ocasiones, que es lo trágico, es incluso la válvula de escape que permite que por lo menos algo de libertad siga existiendo en la sociedad, con todas las redundancias, injusticias, etcétera, que esto supone. Luego, la corrupción es resultado e hija del intervencionismo del Estado en la economía. En una economía libre, no intervenida, no hay corrupción, tiende a no haber corrupción, porque, repito, los propios empresarios, los propios agentes económicos son los primeros interesados en que no la haya. Y dicho esto, unas brevísimas observaciones sobre el intervencionismo fiscal. Tema 43, por favor, todos concéntrense, tema 43, que ya lo han leído, intervencionismo fiscal. Vamos a ver. Aunque es imposible, tomen nota, por favor, todos, aunque es imposible el ideal del impuesto neutro, porque todo impuesto, recuerden en latín coactio coactionis, en mayor o menor medida modifica toda la estructura de rentas, valoraciones, precios relativos, etc., es un ideal tradicional de los economistas el tratar de diseñar impuestos o sistemas fiscales que sean tan neutros como sea posible, valga la redundancia. Es decir, que la asignación de los recursos se vea lo menos afectada como consecuencia de la introducción del impuesto. O expresado de otra manera, el objetivo sería introducir los impuestos que menos distorsionen el proceso de mercado protagonizado por la función empresarial. En principio, como dice Mises, los ingresos estatales que exige una sociedad donde el Estado se limite a la buena definición y defensa de los derechos de propiedad, pues esos ingresos estatales son relativamente reducidos. Son los imprescindibles para financiar los servicios de policía, justicia, defensa, etc. Y repito, son relativamente reducidos en relación con la renta que genera una economía de mercado no intervenida. El problema surge cuando el Estado paulatinamente empieza a asumir cada vez áreas mayores que tradicionalmente no le eran propias, y los gastos de esta forma tienden a crecer de manera exponencial y terminan convirtiéndose en una carga casi insoportable. Para que ustedes se hagan una idea, prácticamente y como media trabajamos todos
para el Estado hasta el 30 de mayo, algunos a lo mejor hasta el 30 de junio, y solamente a partir de ahí podemos trabajar para nosotros. Es un símil, que lo que trato de conllevar la idea es que prácticamente el 40% de toda la renta nacional la absorben los poderes públicos. Y no solo el problema surge cuando se produce este crecimiento desproporcionado de las áreas en las que el Estado está presente, sino también cuando se establecen impuestos que básicamente gravan el capital, el patrimonio y la renta de los empresarios, es decir, impuestos sobre los beneficios e impuestos sobre el capital. La razón de ser ya la sabemos, la hemos estudiado juntos. Ya sabemos que el bienestar de las clases trabajadoras depende de que los trabajadores aumenten su productividad. Y la única manera de que un trabajador cada vez sea más productivo es que cada vez disponga de un equipo capital bien invertido, mayor, más productivo, de última generación. Porque a cada trabajador, a cada uno de nosotros, se nos paga el valor descontado de nuestra productividad marginal. Y cuanto más capital está a nuestra disposición, más productivos somos y por tanto los salarios tienden a ser más altos. Por eso se gana más en Estados Unidos que en la India, no porque sean más listos ni trabajen más horas, sino porque en Estados Unidos un trabajador utiliza un tractor y en la India poco menos que cosecha a mano el arroz y vive en nivel de casi subsistencia. Por tanto, lo esencial, lo que tiene que favorecer una sociedad es la acumulación de capital. Al que hay que cortejar es al capitalista. Solo hay una manera de luchar contra la pobreza, que es fomentar al capitalista, hacer que el capitalista gane dinero. Porque el capitalista, por mucho dinero que tenga, no puede comerse 10 filetes o tener 1000 Rolls Royces. En última instancia vivirá sin duda mejor que sus congéneres, pero la inmensa mayoría de sus rentas estarán invertidas. ¿En qué? En instalaciones, equipo capital, etcétera, puesto a disposición de los trabajadores a través de empresas. Esto aumenta la productividad de los trabajadores y por ende el salario e impulsa el aumento del nivel de vida. Si el sistema impositivo grava el capital, léase impuestos sobre el patrimonio que hemos tenido en España hasta el año pasado, o impuestos sobre sucesiones, fallece una persona y el 30% se lo quita el Estado. De lo que iban a percibir los herederos. Entonces hay un proceso de contracción de la acumulación de capital que en última instancia termina perjudicando a los trabajadores porque les hace menos productivos de lo que podían ser. Y también son enormemente perjudiciales los impuestos que gravan los beneficios empresariales. Ya saben ustedes que el proceso de mercado lo impulsa la fuerza de la creatividad empresarial y que los beneficios empresariales son las señales que indican a los empresarios dónde deben de invertir, de la misma forma que las pérdidas les indican dónde deben de desinvertir. Pues bien, si el sistema impositivo grava los beneficios empresariales, por ejemplo, de una manera progresiva, el 40%, el 50% de lo que ganas te lo quita el Estado, entonces es como si esas señales esenciales, que son los beneficios, se embadurnaran, se ensuciaran, como si alguien echara barro a las señales de tráfico, y entonces los que estamos conduciendo no supiéramos muy bien si es verde y podemos pasar o si es rojo y debemos de pararnos. Pues lo mismo pasa, los beneficios son las señales esenciales, y donde se gana dinero significa que hay que invertir ahí, donde se pierde que hay que desinvertir, pero si viene papá Estado y se lleva una parte muy importante de los beneficios, todas esas señales se distorsionan, se produce una grave distorsión en la asignación dinámica de los recursos impulsada por la empresarialidad, y todo esto al margen de los problemas de desincentivación que tiene un sistema progresivo de impositivo, porque muchas personas piensan, hombre, ¿para qué voy a dedicar el esfuerzo marginal de trabajar si se va a llevar papá Estado la mitad de todo lo que gane? Si asumo los riesgos y tengo éxito, tengo un socio que es el Estado del 40%, pero si resulta que pierdo todo, lo soporto yo y me arruino, y entonces no me voy a meter en proyectos empresariales adicionales. Al margen de circunstancias como la actual, que comentábamos el otro día en la conferencia, en la que estamos saliendo de una profunda recesión económica y los agentes, todos nosotros, sean economías domésticas, familias y empresas, tratamos de sanear nuestros balances, tratamos de reducir costes, tratamos de devolver préstamos, necesitamos para ello el máximo de renta disponible. Si se nos aumenta el IVA, se nos aumenta el impuesto sobre los rendimientos del capital mobiliario, etcétera, nos queda menos margen para sanear nuestros balances, y además se grava en el caso del incremento sobre los impuestos sobre los rendimientos del capital mobiliario precisamente la fuente de aumento de la productividad de los trabajadores, que es la acumulación de capital. Bien,
¿Cuál sería, por tanto, el modelo fiscal ideal en una sociedad no intervenida o mínimamente intervenida? Bueno, pues sería una sociedad en la que los gastos públicos fueran muy reducidos y los impuestos, por tanto, pequeños, y en ese sentido poco distorsionadores. Desde el punto de vista fiscal, lo esencial es que los impuestos no graven nunca ni el patrimonio, ni las herencias, ni en general el capital acumulado, por las razones ya indicadas, y tampoco los beneficios empresariales. El impuesto ideal, desde el punto de vista teórico, que menos distorsiona una economía, es el impuesto único de encabezamiento, lo que se llama en inglés el poll tax, porque es lo más similar a la conceptualización del sistema público como si fuera un club. Cuando ustedes se inscriben en un club, pues todos un club deportivo, un gimnasio o de baile, etcétera, todo el mundo paga la misma cuota, ¿sí o no? Bien, pues lo mismo sería con el Estado. Nosotros somos socios de un club, el Estado, y pagamos todos una cuota que es la misma por ser socios de este club. Esto es lo que menos distorsiona el proceso de mercado. Se llama poll tax, impuesto único de encabezamiento. En determinados momentos de la historia ha estado en vigor y es lo más eficiente. Y además también, para aquellos de ustedes que sean amantes del ideal democrático, es lo más democrático, porque además permitiría la decisión ad hoc desde el punto de vista democrático y sobre todo hoy en día con la posibilidad de hacer votaciones en tiempo real con sistemas encriptados a través de Internet. De manera que si se propone, yo qué sé, cualquier proyecto, inmediatamente se dividiría entre el número de personas que tuvieran que tributar de forma igualitaria, es decir, por la misma cantidad en términos absolutos, y se vería, pues por ejemplo, que alguien le quiere regalar o que se está estudiando, pues yo qué sé, financiar tal obra pública, pues se divide, ¿cuánto va a costar? Tantos miles de millones. ¿Cuántas personas hay para tributar? 20 millones, pues entonces toca cada uno a 300 euros, ¿están conformes con eso? Y ya verían cuál sería el resultado, porque en muchísimas ocasiones la gente, si detecta que le cuesta en su bolsillo, pues lo pararía a tiempo y pondría a tiempo freno a muchas de las locuras que les presentan sus políticos. ¿Y para qué hablar, por ejemplo, de la financiación de proyectos bélicos? Se pararía a tiempo, el clamor popular en contra de las guerras sería insoportable. En cambio, lo que sucede ahora es que los políticos tienen mucho interés en que no haya una conexión clara entre aquellos que pagan los impuestos y los que los reciben. Todo el mundo piensa, no, a mí que me den gratis la universidad y la seguridad social y la asistencia sanitaria, y eso lo pagan otros. Todo el mundo piensa, eso lo pagan otros, porque hay un sistema impositivo progresivo, eso lo pagan los ricos. Entonces, con ese espejismo se oculta la relación causa y efecto y se produce el fenómeno al que estamos acostumbrados de crecimiento desorbitado de los gastos públicos, lo que se llama el crecimiento del estado del bienestar, y en última instancia, al final, por mucho que se empeñen los políticos en tratar de ocultar la relación que hay entre los que perciben y los que pagan, al final son las clases medias los que pagan el coste impositivo. No hay tutía, y hagan ustedes cuentas, vean lo que pagan por seguridad social, ustedes y sus empresarios, que en última instancia la pagan ustedes, lo que pagan por IVA, que ahora, pues como ya saben ustedes, va a subir del 16 al 18, más lo que pagan por el resto de los impuestos, sumen y resulte pues que están más de un tercio de su renta, y estoy hablando para rentas de, no de millonarios, caballero, cállese que le estoy viendo, para rentas medias bajas están pagando pues una parte muy importante, cerca del 40, entre el 40 y el 40 y tantos por ciento de todo lo que ganamos. Luego, cualquier cosa que le prometan los políticos a ustedes, no se dejen engañar, es una imposición forzosa, porque aunque le parezca que se lo van a dar gratis, no hay, there is no such a thing as a free lunch, dicen los americanos, no existe tal cosa como una comida gratis, lo van a terminar pagando ustedes. Hay una lectura preciosa, que es el discurso que hizo Ronald Reagan, estaba yo presente ese día en la Fundación Marc, hace ya, pues, Reagan yo creo que fue presidente del año 80, el año 88, y esto sería pues en el 86 o así, o sea que han pasado 14, 24, 25 años, y es muy importante porque explica Reagan su proyecto de reforma fiscal en Estados Unidos. En Estados Unidos había un sistema impositivo prácticamente expropiatorio, el impuesto progresivo sobre la renta llegaba al 60%, había impuestos sobre las herencias que
expropiaban hasta el 80%, y Reagan acabó con todo esto, estableció una reforma fiscal basada en reducir los impuestos. Y fue muy importante porque sirvió de modelo a todas las reformas fiscales en el resto del mundo, que de alguna manera han permitido reducir los gravámenes impositivos, en mayor o menor medida, pero en casi todos los países. Y el origen de esa revolución fue la administración Reagan, y léanse en las páginas 229 a 235 su discurso que hizo aquí en Madrid, porque no tiene desperdicio. Además, se basa, yo no sé quién se lo escribiría, en la teoría de la función empresarial. Pone de modelo de empresario a Cristóbal Colón, y todas las gestas que han hecho los españoles a lo largo de la historia, y cómo reduciendo los impuestos se impulsa el desarrollo de la producción. Muy bien, estos son los comentarios que yo quería hacer, muy breves. No sustituyen para nada las 20 páginas del libro de texto sobre el intervencionismo fiscal, pero no tenemos más remedio que pasar a la siguiente medida de intervención, que ya debe ser, pues si no me equivoco, la tercera o la cuarta, que es lo que denomina Mises la restricción de la producción. La restricción de la producción. Concretamente el tema 53, la restricción de la producción. De hecho, Mises llama al intervencionismo destruccionismo, y en la práctica todas las medidas de intervención terminan destruyendo. Pero hay algunas medidas de intervención que de manera más obvia van dirigidas a restringir o reducir lo que se produce. Es obvio que si una medida de intervención restringe lo que se produce en una sociedad, pues empobrece a todos, y sobre todo a las masas trabajadoras. En la medida en que se desvían los recursos, los factores de producción, desde las líneas eficientes hacia otras líneas que son ineficientes. Se utilizan medios escasos allí donde no deben de estar, y el resultado final de todo esto es que todos salimos empobrecidos. Un caso típico de las medidas de restricción que comenta Mises es el establecimiento de aranceles a la importación, las medidas de proteccionismo en el comercio internacional. Ya estudiamos en el curso anterior la ley de asociación de Ricardo, que no es sino una generalización efectuada por Mises de la ley de la ventaja comparativa. De acuerdo con esto, es mutuamente beneficioso el comercio libre entre dos áreas, entre dos países, incluso en el caso extremo en que una área sea más eficiente en todas las líneas de la producción que la otra, siempre y cuando cada una se especialice en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa relativa mayor. Luego, aunque yo sea mucho más eficiente que usted en todo, seguro que hay algunas líneas en las que soy mucho más eficiente, otras en las que soy algo más y otras en las que soy un poquito más. Pues en ese caso interesa que yo me dedique a lo que soy muchísimo más eficiente, y usted a la línea en la que, aunque yo sea más eficiente, la diferencia es menor. Porque si hacemos eso e intercambiamos el resultado de nuestros productos, ambos salimos ganando. Un cirujano extraordinariamente experto en curar enfermos operándole, pero también muy buen anestesista, haría muy mal negocio si quisiera hacer todo él, porque sería a costa de dejar operar cabezas y salvar vidas. Si solo se dedica a salvar vidas y deja al anestesista, aunque no sea tan bueno como él, que le solucione ese tema, entonces salen ambos ganando como resultado de la especialización y del intercambio. Y esta misma idea es extrapolable al comercio internacional. De hecho, en la historia del pensamiento económico, no me distraigan, señorita, por favor, en la historia del pensamiento económico, el descubrimiento de esta idea esencial, pues fue a la inversa. Primero lo descubrió el economista inglés David Ricardo en el ámbito del comercio internacional, y luego Mises lo generalizó para la relación entre todos los seres humanos. Lo que está claro es que el proteccionismo, el establecer aranceles a la importación de bienes extranjeros o dificultades más o menos explícitas al libre comercio internacional, perjudica a todos, en el sentido de que restringe la producción, hace que los costes sean más elevados, que nos cueste más comprar aquello que necesitamos. Y ni siquiera favorece a aquellos privilegiados aparentemente por la protección, porque muchas personas dicen, no, vamos a poner un arancel para proteger a las industrias nacientes españolas, que no pueden competir con las extranjeras. Ni siquiera les favorece, porque el resultado del proceso, una vez que se ha puesto el arancel, siempre invariablemente es el mismo. Al final, lo que se produce es una asignación indebida de recursos sobre líneas, en líneas en las que no debían de estar. Imagínense que se ponen aranceles en España para fomentar la producción de ordenadores.
cuando los ordenadores es mucho más barato y eficiente producirlos en Singapur. Bueno, pues entonces al final se traen trabajadores, mano de obra, instalaciones a España para producir algo ineficiente, porque ellos lo hacen mucho más barato y mejor que nosotros. Y esas empresas protegidas al final adaptan sus costes a la nueva situación intervenida con los aranceles y el beneficio que obtienen sobre el capital invertido viene a ser el mismo que obtiene el resto de las empresas. Luego no ganan nada a la larga, se produce una mala asignación de recursos y, como en toda medida proteccionista, el efecto droga, es decir, el efecto enganche. Luego ya es muy difícil quitar la medida de protección, porque la medida en que levante usted el arancel se pone de manifiesto que todo eso es un castillo de naipes, que esas empresas no son rentables, que hay que despedir a los trabajadores y reasignar los correspondientes recursos. El reajuste y la liquidación se hacen muy dolorosos. Otra medida restriccionista de la, que menciona Mises es la que consiste, por ejemplo, en base a argumentos demagógicos hay que, yo que sé, impulsar o ayudar a los trabajadores, venga, legislación laboral, una conquista social, cobrando todos lo mismo, vamos a trabajar menos horas, se reduce el número de horas de trabajo. Y esto es algo que no piensen ustedes que no ha sucedido. Hace pocos años, por ejemplo, pues la jornada de 35 horas laborales en Francia, cobrando todos lo mismo. ¿Qué pasa? Si nos pagan lo mismo y trabajamos menos, ¿qué creen ustedes que pasa con la producción real de bienes y servicios? ¿Aumenta o disminuye? Seamos sensatos. Pues obviamente disminuye. Y si nos pagan lo mismo y trabajamos menos horas, en pocas palabras, el coste laboral total que tiene nuestra prestación de servicios crece. Es decir, que por hora se nos paga mucho más. Si se nos paga lo mismo y trabajamos menos horas, por hora se nos paga mucho más. Y esto da lugar a que, como en el mercado siempre se tiende a pagar al trabajador el valor descontado de su productividad marginal, si por ley se impone pagar más por hora, el efecto que tiene es, primero, una restricción de la producción, todos empobrecidos. Segundo, todos aquellos que en el margen cuestan más que lo que producen, como consecuencia de la ley, ya no son rentables, dejan de ser contratados o son despedidos. Un aumento muy importante del volumen de desempleo. Si es que además es absurdo pensar que se puede por ley disminuir el número de horas trabajadas y que todas las cosas sigan igual. Cualquier persona sensata, sin necesidad de asistir a este curso de economía política, con un poco de lógica, se dará cuenta que si todos trabajamos menos vamos a producir menos y no podemos vivir mejor. Ese es el espejismo, este es el engaño al que han estado sometidos pues muchas sociedades, por ejemplo la sociedad griega y en gran medida también la española. Pensar que podemos vivir mucho mejor, cada año tener más bienes y servicios, comprarnos televisiones de plasma, cambiar de coche, ir de viaje, etcétera, trabajando cada vez menos. Y es una ilusión ficticia que nos alimentan los políticos, porque los políticos quieren que les votemos y nos ofrecen eso y nosotros picamos y les votamos. Claro, ¿qué se pone de manifiesto? Pues que inmediatamente que los trabajadores griegos no son competitivos con el resto de los países de la Unión Europea y que el sistema es insostenible. Nadie compra productos griegos porque son más caros. Cae la renta en Grecia, caen los ingresos públicos. A lo mejor durante algún periodo puede mantenerse la ficción pidiendo préstamos, pero tarde o temprano los que prestan se dan cuenta de que el deudor no es capaz de pagar, cada vez le exigen precios más altos y entonces llega un momento en que hay que afrontar la dura realidad. Señores, tenemos que volver a ser competitivos, tenemos que reducir costes, tenemos que trabajar más y ganar menos. Pero la gente protesta, dice, no, no, yo tengo derecho, es una conquista social, y salen a la calle a protestar. Me da lo mismo que salgan a la calle a protestar, es como protestar contra la ley de la gravedad. O también cabe, y en esto Mises tiene este tratamiento que hace de la restricción a la producción, es uno de los mejores que hay en la acción humana, porque Mises tenía una gran experiencia práctica lograda en sus años como responsable del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio en Viena, y analizó la concatenación de los fenómenos con mucha agudeza. Cabe, por ejemplo, la conexión entre ambos fenómenos. Por ejemplo, demagógicamente se ofrece a la ciudadanía trabajar menos cobrando lo mismo. Se pone en funcionamiento la ley, todo el mundo la vota. Si yo digo, a ver, ¿quién está a favor de ganar el doble y trabajar la mitad? Pues todos estamos a favor, pero es un imposible, ¿eh? Bien, entonces, con resultado de esto, ya lo hemos visto, nos empobrecemos, se produce menos y además surge el paro y desempleo. En cuanto a los primeros efectos se ponen de manifiesto,
los políticos siempre se quedan en lo obvio y ven que los ciudadanos, los propios ciudadanos, empiezan a comprar cada vez más bienes y servicios extranjeros porque son de más calidad y más baratos, y entonces dicen, esto es una situación insostenible, trabajamos menos y además los que estamos aquí compramos de fuera y las empresas locales se arruinan. Entonces se ponen a pensar y dicen, tate, ya tengo la solución, impidamos que compremos bienes y servicios extranjeros, vamos a establecer un arancel a la importación. Fíjense ustedes, una lógica de intervención produce unos efectos negativos que tratan de solucionarse con otra intervención adicional que da lugar a unos efectos todavía mayores y acumulativos negativos. La medida de restricción de la producción consistente en reducir el número de horas a 35 horas a la semana cobrando lo mismo hace que los productos locales dejen de ser competitivos. Nosotros mismos los nacionales compramos productos extranjeros. En cuanto se pone esto de manifiesto, vamos a impedir la entrada de productos extranjeros. Aranceles a la importación y sobre una distorsión gravísima otra adicional y así sucesivamente. Es como cuando un pequeño criminal comete un pequeño delito y entonces para taparlo hace otro mayor y otro mayor y otro mayor, y cuando se quiere dar cuenta hay un agujero impresionante del que no puede salir. Pues lo mismo sucede. Por eso es importante que las sociedades tengan disciplina. Disciplina para no engañar demagógicamente a los ciudadanos. Y una de las disciplinas más importantes es que no se pueda manipular el ámbito monetario. Ya explicamos esto el otro día en mi intervención, y que afortunadamente para Grecia, afortunadamente para Portugal, afortunadamente para Irlanda y afortunadamente para España estamos en el euro. Y que por tanto no podemos seguir engañándonos como se hacía antes, devaluando o depreciando la peseta. Señorita, cállese. Le voy a decir que se ponga aquí, me está distrayendo. Sino que tenemos que afrontar por primera vez en la historia el reto de efectuar las reformas estructurales necesarias. No hay tutía, no hay otra salida que volver a ser competitivos. Y a pesar de que los políticos quieran dorar la píldora, como a los niños cuando se les da una medicina amarga, ponerle un poco de azúcar, etcétera, cuanto antes los ciudadanos nos concienciemos de que tenemos que aplicar una política de rigor, empezando por nosotros mismos, más trabajo, menos remuneración, para volver a recuperar competencia en nuestro entorno y poder recuperar la senda del crecimiento sostenido. Muy bien, pues esta era lo que quería decirles sobre la restricción a la producción, y ahora vamos a hablar, que es muy importante, sobre todo el epígrafe 2, que es el que le ibas a preguntar en el examen, sobre el intervencionismo de los precios, que sería la cuarta medida de intervención. ¿En qué consiste el intervencionismo sobre los precios? Y repito, este epígrafe cae en el examen. O sea, ¿hay alguna duda que se lo voy a preguntar? ¿Hay alguna duda? No, hay certeza. La intervención en los precios es otra manifestación del intervencionismo del Estado en economía que ustedes experimentarán en múltiples ocasiones y contextos en su vida futura empresarial. Múltiples precios no son los precios que fijaría el mercado libremente, sino que están fijados por decreto ley, manu militari por el Estado. La intervención de los precios consiste, pues, en la fijación mediante mandatos y reglamentos de precios o relaciones de intercambio cara al futuro y que son distintos de los que fijaría el mercado, imponiendo esos precios con todo el aparato coactivo del Estado. Los precios fijados coactivamente por el Estado pueden ser de dos tipos, los que se denominan precios máximos o los que se llaman precios mínimos. Venga, tomando nota todo el mundo, venga Ismael, precios máximos. Los precios máximos, en teoría, pretenden proteger al comprador o al consumidor. Lo que se pretende es, al fijar un precio máximo, que el consumidor pueda comprar lo que quiera a un precio inferior al que fijaría el mercado. De ahí que el precio máximo sea tan atractivo para los consumidores y objeto de manipulación demagógica. Porque ustedes todos los días compran leche, pan, etcétera. Si les preguntan democráticamente, ¿les parece bien que todo lo que compran ponga al Estado un precio máximo que sea la mitad de lo que están pagando? Todo el mundo contestaría, pues claro, me parece fenomenal. Fíjense la tentación de que la haga el político o de que la pidan los consumidores o ambas cosas a la vez.
Ahora, es tan esquizofrénica la intervención del Estado que no se conforma solo con establecer precios máximos inferiores a los que se fijaría en el mercado para favorecer a los consumidores. ¿Por qué quedarse aquí en la esquizofrenia de la intervención estatal? Tengamos la parejita. No solo vamos a fijar precios máximos, también vamos a fijar precios mínimos. ¿En qué consiste el precio mínimo? El precio mínimo tiene como objetivo favorecer al vendedor. Y lo que es el precio mínimo es un suelo. Siempre se pone por encima del que fijaría el mercado. Y entonces lo que se pretende es favorecer al vendedor para que pueda vender lo que quiera a un precio superior al que fijaría el mercado. ¿Dale? Entonces yo les hago a ustedes otro referéndum democrático. Vamos a ver. ¿Quién está conforme con lo siguiente? Con que todo lo que vende, por ejemplo, sus servicios laborales, sus salarios, tengan un nivel superior al que fija el mercado. Es decir, que ganen todos más o puedan vender por encima. Pues todo el mundo diría, pues yo como vendedor quiero, me parece una idea fenomenal, que me pongan un precio mínimo. Y fíjense la esquizofrenia, que como todos somos a la vez simultáneamente compradores y vendedores de algo, todos, en eso consiste el mercado. Pues resulta que como compradores, que nos pongan precios máximos para que podamos lo que queramos, mucho más barato de lo que fija el mercado. Eso sí, que como vendedores nos pongan precios mínimos para que podamos vender muchísimo más caro que lo que fijaría el mercado. Y todo el mundo, cuando le ofrecen esto, todo el mundo pica y dice, fenomenal, pero qué idea más genial, este sí que es un líder político, vamos a votarle. Claro que la izquierda tiene conciencia social y sabe lo que hay que hacer. Pero vamos a ver, no sean ustedes asnos, piensen un poco, ¿cómo va a ser posible que a nivel social, como compradores, tengamos precios máximos y se nos garantice poder comprar lo que queramos por debajo del mercado, y como vendedores precios mínimos y se nos garantice poder vender lo que queramos por encima a precios superiores a los del mercado? Oiga, ¿cómo va a ser tal cosa posible? Si como compradores estamos pagando a un vendedor. Pero hecha este prolegómeno, esta introducción sobre la esquizofrenia de la intervención en los precios, vamos a ver ahora con más detalle cuáles son los efectos desde la perspectiva de la teoría económica de la introducción de ambos tipos de precios. Y vamos a empezar en primer lugar por los precios máximos. Los precios máximos, como he dicho antes, siempre se fijan a un nivel inferior a lo que fijaría el mercado. Es como si dijéramos un techo por encima del cual no puede subir. Nadie, ningún Estado fija un precio máximo por encima del que fijaría el mercado, porque no tiene ningún sentido. Siempre se fija por debajo del que fijaría el mercado. Entonces, ¿cuál es el efecto, en términos de teoría económica, de los precios máximos? En todos los libros de texto neoclásicos y centrados en el paradigma del equilibrio al uso, se centran básicamente en este primer efecto que voy a comentar ahora, que es el efecto de aparición inmediata de un fenómeno de escasez. Pero no se centra en el segundo efecto, que es todavía más importante, relativo a la malsana influencia que tiene el precio máximo sobre el espíritu empresarial. Vamos a ver, si se fija un precio de mercado, un precio por ley inferior al de mercado, a ese precio tan bajo, inmediatamente surge muchísimas más personas que quieren comprar que los que están dispuestos a vender. A un precio de mercado, las cantidades que se ofrecen y demandan son parecidas. Si el precio se establece a un nivel más bajo, y eso lo vimos al estudiar la determinación del precio en competencia bilateral, surgen muchas más personas que demandan el bien afectado por el precio máximo que personas que lo ofrecen. Y entonces, inmediatamente, ¿qué pasa? Que no hay suficiente cantidad de bien para satisfacer la demanda incrementada por ese precio reducido, que es el precio máximo. Y como no hay suficiente bien para dar a todos, a ese precio tan bajo, surge siempre un fenómeno de escasez. Entonces tomen buena nota, siempre, y como no ha quedado bien claro, lo diré una segunda vez, siempre, y para que quede todavía más claro, lo diré una tercera, siempre que se establece un precio máximo con el poder coactivo del Estado por debajo del que fijaría el mercado, surge el fenómeno de la escasez. Y como no hay para todos, hay que buscar sistemas alternativos de distribución del bien escaso en relación con la demanda superabundante. Y surgen unos fenómenos que son curiosos, que ustedes también podrán observar cuando establecen los precios máximos. Si no hay para todos, pues entonces inmediatamente se organiza un sistema, puede ser de distribución de qué. Lo que llamamos americanos first come, first served basis. El primero que llegue, el primero se lo lleva. Se organiza una cola, cuando hay un precio máximo, una cola. Y entonces los primeros de la cola
los primeros de la cola pueden comprar el bien y los que están detrás de la cola no pueden adquirir el bien. Venga, tome nota, a ver qué pasa con la cola. Venga, caballero. Luego, precio máximo, inmediatamente escasez. Efecto primero, ¿cómo distribuye si hay escasez? Colas, una cola. Pero claro, muchas veces se dice, es injusto, hacemos una cola de 20 personas y solo pueden comprar la leche los primeros 6 y los otros 14 se quedan sin nada, eso es injusto. Entonces viene el político y dice, joder, menudo lío me he metido por poner el precio máximo y hay colas y además es injusto y clamor popular. Ya está lo que tengo que hacer. Para que todos puedan llevarse algo, voy a racionar la poca leche que hay entre los 20 de la cola. Se establece lo que se llaman las cartillas de racionamiento. Como no hay para todos, vamos a dar una cartilla de racionamiento. Y su cartilla de racionamiento le da derecho a tantos kilos de pan, a medio litro de aceite, etc. Y no se rían ustedes, porque sus bisabuelos y abuelos han vivido en épocas con cartillas de racionamiento, cuando había precios máximos en España. Hay otro sistema de asignación del recurso, si no funciona el mercado, porque hay un precio máximo. Yo tengo que comprar y no hay para todos. La amistad, oye, que te hice tal favor tal día. Dame por véndeme por favor un jamón, o otro procedimiento todavía más morboso para tratar de convencer al vendedor de que te venda a ti. Pueden ustedes desarrollar su imaginación cuanto quieran. O en última instancia la violencia. Hay un totum revolutum y va la gente a la tienda, la rompe y se lleva el televisor debajo del brazo. Fíjense ustedes, todos son procesos violentos, redundantes, injustos y absurdos en el momento en que el mercado deja de funcionar y se establece el precio máximo por parte del Estado. Pero es que ese fenómeno de la escasez, que se ha reconocido en todos los libros de texto de economía, se ve aún más agravado por el perverso efecto que tiene el establecimiento del precio máximo sobre el espíritu empresarial. Porque ya saben ustedes que el espíritu empresarial se mueve por los beneficios que esperan obtener los empresarios. Si en un ámbito concreto se limitan los precios que pueden cobrar, se eliminan los beneficios. Y entonces todo el ímpetu empresarial se redirige, abandona esa área, ese ámbito en el que hay precios máximos y se va a otras líneas donde puede obtener pues, más beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de la escasez se agrava todavía más. Solo había una posibilidad de acabar con la escasez, dirigiendo todo el espíritu empresarial a tratar de solucionar el problema de la escasez, pero como el incentivo esencial, que es el beneficio, se elimina con el precio máximo, el problema de la escasez se hace todavía más grave. Afortunadamente, el mercado se busca soluciones a estas ineficiencias que generan los precios máximos. Y esas soluciones, en muchas ocasiones, tienen que ser soluciones al margen de la ley. Afortunadamente surgen mercados negros, que se llama, que al margen de la ley tratan de solucionar el problema de escasez, de colas, de racionamiento, etcétera, típico del precio máximo. Vamos a ver una concatenación lógica de acontecimientos. Imagínense que hay una mala cosecha, un año de sequía y una mala cosecha. Como consecuencia de eso, mala cosecha. Señores, se produce menos trigo. ¿Qué creen ustedes que pasará con el precio del trigo? Sube. Y entonces, clamor popular. Las madres, anda, la harina de mis hijos, la leche, etcétera. No, el hambre, la culpa, nos están generando hambre, nos están explotando. La culpa lo tienen los empresarios. Las panificadoras, los que hacen el pan, que nos están absorbiendo nuestra renta. Y entonces el político dice, no os preocupéis. Ha habido mala cosecha y sube el precio, ¿no? Solo hay que hacer una cosa. Pongamos un precio máximo. Un precio máximo razonable que todo el mundo pueda comprar. Y menos mal que hay un político sensato que sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo le vota, se establece el precio máximo. Pero claro, como consecuencia de esto, el poco pan que había desaparece. Y surgen las colas, las cartillas de racionamiento, la violencia, el amiguismo, etc. Afortunadamente hay unos empresarios que jugándose la vida desarrollan mercado negro. Pero claro, en el mercado negro el precio al que se compra y vende el pan no es el precio oficial al que no hay pan, sino que es un precio 5 veces más alto. Un precio tal que es interesante, yo qué sé, por ejemplo, importar trigo de Francia, donde no ha habido la sequía, etc. Muchos de ustedes, sus familias, le deben la vida al tan denostado especulador. En español se llama también extraperlista. En los años posteriores a la Guerra Civil, con gran cantidad de penuria, se establecieron precios máximos para la mayor parte de los bienes
más de alimentos, etcétera. Como consecuencia de esto había una escasez tremenda, pero afortunadamente había mercado negro y se sabía que se podía comprar a precios más altos el aceite, el pan, jamón, etcétera. Y aunque eran precios mucho más altos, esto salvó de la muerte y del hambre a muchísimas personas. En todas las plazas de todas las ciudades españolas debería de haber un monumento al extraperlista o al especulador, que jugándose la vida y además siendo cabeza de turco, odiado por todos, gracias a él se salvaron miles y miles y miles y miles de seres humanos. Debería haber una estatua, un reconocimiento a ellos. Hay otros muchos ejemplos que les podía poner, por ejemplo la congelación de rentas de alquiler, que en España tuvo un efecto totalmente perverso, arrasó con el patrimonio inmobiliario hasta hace no demasiados años. Y hay otro ejemplo, otra ilustración que hemos comentado en clase, todos la recordarán. ¿No se acuerdan cuando hablamos de la caída del Imperio Romano? ¿Qué es lo que pasó con el Imperio Romano? Recuérdenlo cuando lo estudiamos. Era lo mismo que ahora, el estado del bienestar, panem et circenses, pan gratis y juego, esto arruinó a los productores de Italia. Todo el mundo decía, yo trabajar, me voy también a vivir de la sopa boba del Estado, de la nona a Roma. Roma creciendo cada vez con más proletarios. Lo proletario, aquel que es tan pobre que solo tiene su prole y vive del Estado. Y además, cuanto más hijos mejor, porque así puede, tiene derecho a más cuota de la subvención pública. Claro, eso era imposible de sostenerlo, con los gastos públicos entra en déficit. Pero claro, si no se puede sostener, ¿qué es lo que hacen los políticos? Pues vamos a pagarlo fabricando dinero. En esa época no conocían la inflación, emitir papel moneda, lo que hacían era quitar la plata al denario, envilecer la moneda, multiplicarla por 10. ¿Qué pasa con los precios cuando se hace esto? Se ponen por las nubes. Y cuando los precios crecieron, ¿qué hicieron? Precios máximos. Y al poner precios máximos, escasez generalizada y los procesos de producción e intercambio bloqueados. Lo que era un floreciente mercado común, comparable con el de la Unión Europea en cuanto a su extensión, salvando las diferentes etapas históricas, desaparece y se derrumba, y los bárbaros simplemente pasan a ocupar las ruinas de resultado de la autodestrucción como consecuencia del estado del bienestar y del intervencionismo en el Imperio Romano. Es otro ejemplo que pueden ustedes recordar y analizar. Vamos a hablar ahora de precios mínimos y con eso terminamos la clase. El análisis del precio mínimo es justo el contrario del del precio máximo. Si se pone un precio mínimo superior al del mercado, muy alto, ¿qué creen ustedes que se producirá? ¿Habrá mucha más gente deseando comprar a ese precio tan alto? No. Si sube el precio, la cantidad de gente que quiera comprar se retrae. Pero si el precio es muy alto, ¿qué creen ustedes que harán los empresarios? ¿Qué señal se manda a los empresarios? Pues que tienen que movilizar sus recursos a producir muchísimo de ese bien. Y si se produce muchísimo de ese bien, porque ese precio mínimo es superior al del mercado, y mucha menos gente quiere comprarlo, el resultado de un precio mínimo, en paralelismo a la escasez que tenía el máximo, aquí es la inmediata superabundancia de recurso que surge, de bien afectado por el precio mínimo que aparece en el mercado. Es decir, hay un exceso generalizado de producto que queda sin vender, disponible para la venta, pero que no se vende. Y entonces, si no lo puedo vender, hay que recurrir a procedimientos alternativos para venderlo, como puede ser la recomendación, el amiguismo, etcétera. Un ejemplo típico es el precio mínimo de nuestra prestación de servicios, del precio de nuestra prestación de servicios, se llama salario, salario mínimo. Si se establece un salario mínimo superior al del mercado, mucha más gente quiere trabajar y mucho menos empresarios contratar. Consecuencia, no se puede colocar, hay una superabundancia de servicio que no se puede colocar, desempleo. Y entonces hay que buscar un procedimiento alternativo. Y estoy poniendo un ejemplo que hoy en día está afectando sobre todo a los jóvenes, mujeres, inmigrantes, clases marginales, etc. Y entonces hay que buscar un sistema alternativo. ¿Y quién no ha recibido? Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones, una recomendación. Oye, que mi chica vale mucho, ¿por qué no la coges en prácticas? Y te empiezan a presionar. Si es que en el mercado no hay que presionar, ni hay que buscar el amiguismo, ni los procesos se solucionan en base a la violencia, ni a cartillas de racionamiento, sino simplemente por el mutuo acuerdo, y no hay que recomendar a nadie. En cuanto se establece un precio mínimo, un precio máximo, es cuando tienen que producirse, inexorablemente aparecen esos sistemas alternativos, redundantes e ineficientes de asignación de recursos. Y totalmente injustos, porque a lo mejor hay dos personas, una de más valía, y no consigue el puesto de trabajo porque la recomendada es otra. ¡Qué injusticia! La injusticia la crea la intervención del Estado en economía.
El proceso libre de mercado evita las injusticias, evita la necesidad de tener que caer en esos mecanismos alternativos de colocación del producto. Y claro, no solo surge la superabundancia, sino el efecto sobre la función empresarial. Es que si se pone un precio alto, los empresarios se lanzan a producir ese bien. Por ejemplo, las famosas primas sobre las empresas de energía solar, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han movilizado miles, se han creado miles de empresas con paneles solares, etcétera, para vender energía eléctrica, porque tiene una subvención, un precio muy superior al precio kilovatio normal. Incluso, y luego sale la televisión, corrupción, qué malos son los empresarios, qué gente. Resulta que están vendiendo luz de paneles solares por la noche. Coño, si por la noche no hay luz, no hay sol. ¿Qué es esto? Pues que han comprado un aparatito, un generador con gasoil, produce la electricidad y la venden a 27 céntimos en vez de a 7. Las cifras deben de ser así. O a 40. ¿Es que les extraña a ustedes esto? No, es lo más obvio. Y le echan la culpa al empresario y no al sistema que han creado ellos de precios mínimos. Otro ejemplo típico, la política agraria comunitaria. Por una serie de razones se dice que hay que apoyar al campo, pobres agricultores. Vamos a establecer unos precios mínimos para los productos agrícolas superiores a los que fijaría el mercado. Resultado de esto, una superabundancia como no se ha visto nunca de productos agrícolas en Europa. Luego después se ha sustituido por subvenciones, pero viene a ser lo mismo. Fíjense ustedes, se establece un precio mínimo superior al que fijaría el mercado para el pan, la leche, las patatas, el aceite de oliva, etcétera. Luego ya todos los ciudadanos de europeos con una cara de gilipollas pagando mucho más de lo que teníamos que pagar, ¿sí o no? Por todos nuestros alimentos, ¿sí o no? Sí, bien. Segundo, los empresarios son súper eficientes, sobre todo los alemanes y los franceses. Y como unas máquinas se ponen a producir bienes agrícolas, que nosotros lo demandamos porque son muy caros. Una superabundancia tremenda. No saben qué hacer. No hay almacenes suficientes en Europa para almacenar esto. El coste del almacenaje es tremendo y se paga con cargo a impuestos. ¿Y entonces qué? Soluciones. Todos los pensadores en Bruselas, joder, en menudo lío nos hemos metido, todo el mundo pagando el doble de lo que tenía que pagar por la agricultura, inundados de vino, aceite, etc. Y además nos cuesta una barbaridad el almacenaje y también doble peaje impositivo para financiarlo. A ver, vamos a pensar. Coño, ya tengo la solución. Ya está la solución. Dos soluciones. Geniales, como se nos ha ocurrido antes. Vamos a inundar vendiendo estos productos a bajo precio, la décima parte de lo que nos ha costado, en los mercados internacionales. Y así no los tenemos que almacenar y conseguimos algo. Inunda los mercados internacionales de trigo, harina, aceite, etcétera. Y de paso, ¿saben ustedes el efecto que tiene esto? Sobre los países del tercer mundo, que lo único que producen es agricultura. Arruinamos a los países del tercer mundo. Pero no hay problema si se arruinan los países del tercer mundo, porque como nosotros somos muy buenos y solidarios, vamos a establecer una cuota del 0,7%. Otro impuesto, fíjense ustedes, ya llevamos tres, ¿eh? Primero se nos obliga a pagar el doble por los productos agrícolas, luego impuestos para almacenarlos, y ahora otro impuesto para el 0,7% para, de alguna forma, tapar nuestra mala conciencia y que estos pobres países del tercer mundo, que están pasándolo tan mal, necesitan una redistribución de la renta. Pero se me ocurre otra idea genial. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¡Genial! Vamos a pagar una prima por destruir productos agrícolas. ¡Claro! El que destruya y mate las vacas, por cada vaca que mate y sacrifique, tanto. Y entonces ya la pobre vaca muerta no se la puede ordeñar. ¡Fenomenal! Y por cada hectárea que no se cultive, ¡ya! ¡Tanto! ¡Qué genial! ¡Cuarto peaje! Fíjense ustedes qué locura. Oiga, todo esto, que es obvio, hay que desmontarlo. Y todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hacerlo políticamente. En el momento en que se quiere tocar una prima, una subvención, un precio máximo, tenemos a todos los agricultores, en el Ministerio de Agricultura, bloqueadas las calles. En Francia, todos los tractores, bloqueando la comunicación. No se atreven. Fíjense ustedes cómo la lógica de una medida de intervención produce un efecto negativo que exige otra medida de intervención, así sucesivamente, hasta que se ha construido un monstruo que nadie sabe cómo solucionar. Y para qué hablar, no me voy a entretener
con los efectos del precio mínimo por antonomasia, que es el salario mínimo. Lo hemos hablado en clase in extenso cuando hemos hablado del desempleo involuntario, pero es prácticamente lo mismo. Nadie se atreve políticamente a eliminar el salario mínimo. En algunos países, en la época de Thatcher, se eliminó el salario mínimo en Inglaterra y tuvo un éxito extraordinario. No había salario mínimo, desapareció el desempleo, sobre todo de los jóvenes, mujeres, etc. Y aumentó muchísimo la productividad y el desarrollo económico. Pero políticamente nadie se atreve. Fíjense ustedes qué perversa es la democracia, que genera unos incentivos para hacer todas esas estupideces. Realmente es un sistema políticamente perverso. Me gustaría que leyeran, porque es emocionante, las páginas, tomen nota, 237 a 277 del libro de lecturas, donde se habla de la política de rentas en la Alemania nazi y del milagro de Erhard. Y con esto voy a terminar la clase de hoy. Miren, termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania destruida por los bombardeos, etc. 11 millones de muertos en Alemania, ocupada por las potencias ganadoras, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Vienen las potencias occidentales, no piensen ustedes que eran los comunistas, de eso ya se sabe lo que hay que esperar, y dicen: esto no hay tutía, que se pueda organizar un país hundido, y establecen toda una lista de precios máximos para los bienes de primera necesidad, de alimentación, etc. Resultado: hambre, escasez, penuria. Pero afortunadamente, el que había sido alcalde de Colonia, Adenauer, que lo sacan, léanse ustedes la biografía de Adenauer, es deliciosa. Tenía su pequeña granja y estaba en medio campo de batalla, pum, pam, con todas las... Y luego, cuando pasan las fuerzas americanas, creo que eran, pues él estaba protegido con su familia en un pequeño refugio y sale temeroso a ver qué ha pasado aquí. Y efectivamente ya el frente ha pasado, está ahí todo temeroso a ver si me van a detener o no, y al final viene un jeep. ¿Usted, señor Konrad Adenauer? Sí. Pues véngase conmigo. Joder, me detienen los americanos. No, no, es que los americanos quieren montar un partido político democrático cristiano, empezar a hacer una estructura, y le dan a él la oportunidad de salir adelante, y gana las elecciones y se convierte en primer canciller de la República Federal de Alemania. Y por una serie de azares del destino, nombra a ministro de Economía Ludwig Erhard, que había sido alumno de Röpke y había estudiado los libros de Mises, Hayek, etc. Y Erhard, que era un economista de los que saben, decían: aquí solo hay una solución, aquí tenemos que eliminar todos los precios máximos y establecer el mercado libre. Y lo propone a las potencias occidentales y todos le contestan, eran todos militares, habían traído a los mejores asesores, a un tal Galbraith, que decían que era un genio de la economía y iba a salvar a Alemania, y lo que hizo fue hundirla. ¡Qué vergüenza! Igual que Estados Unidos cuando ocupó Japón con el general MacArthur, intervencionismo y precios máximos. ¡Qué vergüenza que Occidente impusiera eso! Ni caso. Dice: ¿está usted loco? ¿Cómo va a dejar libres los precios con una Alemania destruida? Pues señores, un domingo, cuando estaban jugando al golf, los ocupantes, y bajo su responsabilidad, vamos, entre nosotros, con dos cojones y un palo, los señores Adenauer y Erhard hacen un decreto, le llaman muy corto, artículo único: a partir del lunes quedan eliminados todos los precios máximos y son libres en Alemania. Dice Erhard, que estaba aterrorizado, dice: tiene que funcionar la teoría económica que he leído. Tiene que funcionar, porque si no, me cesan. Efectivamente, los ingleses, los americanos, su prensa, se levantan el lunes, su café y ¡pah! ¿Pero qué han hecho esto? Inmediatamente llamando: ¿estáis locos? ¿Vamos a echar? Etcétera. Dice: ¿pero saben ustedes qué pasó? El milagro de Erhard. Resulta que no se sabe de dónde, de debajo, de las piedras, de los escombros, de las ciudades destruidas alemanas, se inundaron unos mercados improvisados de huevos, leche, pan, patatas y comida en superabundancia. ¿Dónde estaba todo eso antes? Oculto por los precios máximos. Y ante la evidencia, las potencias ocupantes tuvieron que callarse. Y ese fue el comienzo del milagro económico alemán, lo que se llama el Wirtschaftswunder, el milagro económico alemán, que fue a su vez el espejo del llamado plan de estabilización de la economía española, que se llevó a cabo pues 10, 13 años después. Como conclusión, tengo un buen amigo venezolano, Ricardo Zuluaga,
que tiene esta deliciosa definición de los precios máximos y mínimos. Tomen todos nota. Precios máximos y mínimos son medidas destinadas, por favor, precios máximos y mínimos, definición, medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada. Repito, los precios máximos y mínimos son medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada. O bien para que deje de producir lo que hace falta, o bien para que deje de producir lo que hace falta, paréntesis, precio máximo, tome nota, señorita, aquí no me muevo hasta que no lo escriba, precios máximos y mínimos, medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada, o bien para que deje de producir lo que hace falta, caso de los precios máximos, o bien para que produzca en exceso lo que no se necesita, caso de los precios mínimos. Todo ello con el propósito muy patriótico y democrático de confundir a los especuladores. Todo ello con el propósito patriótico y democrático de confundir a los especuladores. Por tanto, repito, los precios máximos y mínimos son medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada. O bien para que deje de producir lo que hace falta, caso de los precios máximos, entre paréntesis, o bien para que se produzca en exceso aquello que no se necesita, caso de los precios mínimos, entre paréntesis. Y todo ello con el loable, patriótico, democrático, propósito de confundir a los especuladores. Muchas gracias, queridos alumnos, que pasen un fin de semana, pónganse al día en las lecturas, entréguenme la lista de asistentes y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes.